Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Escudriñando en la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y el día de hoy tenemos otra emisión más de esta serie de programas. Con nosotros el día de hoy nos acompaña un amigo colaborador de esta producción de GES Media, historiador, escritor, realizador cinematográfico y bueno, sin más preámbulos, Jacinto Adano. ¿Sí lo dije? ¿Sí lo dije bien? Así es, Ale, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Tenemos el día de hoy un tema muy interesante porque suele ser un dilema el hablar de la conquista de México, ¿no? Que llegaron los españoles, nos civilizaron o no nos civilizaron, ya existía una civilización acaso. Entonces, por eso me acompaña aquí Jacinto, qué mejor, un historiador, y para compartir, ¿no?, algunas ideas particulares de este tema. Jacinto, ¿cómo empezamos? ¿Cómo era la Ciudad de México Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles? Bueno, pues las descripciones que se hacen por los conquistadores en la llegada de la conquista, a su llegada al valle, pues hablan de una ciudad magnífica, ¿no? En medio de lo que para quienes lo miraron desde por primera vez, pues ha de haber sido un enorme océano casi, ¿no?, rodeado por montañas allá en el fondo. Entonces, hablaban de una ciudad pues de 100.000 habitantes, cuando la Madrid de aquella época no era mucho más grande que eso. Entonces sí fue una gran sorpresa, y no solo por lo que suponemos era una maravilla arquitectónica, porque construir en un pantano, pues bueno, algo muy parecido que vemos en la actualidad es pues la misma Venecia, ¿no?, en Italia, o Ámsterdam, ¿no?, en el otro lado, que son ciudades con canales y cuya vida ahí pues es impresionante. Claro, siempre hay mosquitos y siempre es el problema, ¿no?, pero la abundancia de vida que provoca el agua pues es impresionante, y la arquitectura pues magnífica, ¿no? Entonces se encuentran con una urbe gigantesca, una megalópolis para la época, rodeada de un ambiente político pues bastante impresionante, ordenado y jerárquico hasta más no poder, ¿no? Jacinto, se ha discutido mucho sobre el término que se le ha dado a la cultura mexica. ¿Fue un imperio o no fue un imperio? Pues podemos decirlo que sí, porque sí, sí, sí dominaban a base de hierro y sí ponían su cultura y por supuesto pedían su tributo, ¿no? Entonces sí se puede caracterizar como un imperio, no como los imperios europeos, pero sí al final éramos todos humanos y sí dominaba el hombre por el hombre. Entonces sí había clases sociales, sí había diferenciación de sectas y por supuesto había unas guerras terribles por mantener ese poder, ¿no? No, y es que además se habla de que llegaron los españoles y pues acabaron con todo, ¿no? Que fueron los únicos que utilizaron la violencia para terminar con la mayor parte de la población, que la aniquilaron. Sin embargo, tú lo decías, la cultura mexica sí fue un imperio, ¿no? Porque pues conquistó distintas partes de lo que fue así Mesoamérica, así, utilizando la violencia, forzando a las personas para el pago de tributos. Entonces, esas son cosas que a lo mejor no vemos en el aula y vamos con la misma línea de decir, bueno, es que los españoles llegaron y pum, se acabó. No, los mismos mexicas aculturaban, ¿no?, que es como que el signo máximo del imperio. O sea, llegan los conquistadores, piden el tributo, arrasan, pero aún más aculturan, ¿no? O sea, te enseñan su idioma, te enseñan su moneda, te enseñan todo y te lo imponen. Entonces eso sí es la característica de un imperio. Además, decir que destruyeron, pues tampoco lo podemos decir completamente, porque mal que bien, Cortés fue uno de los más ilustrados conquistadores de América. En comparación con Pizarro, que él sí hizo, él llega un par de décadas después al Cusco y ahí sí fue realmente una masacre, o sea, ahí sí no quedó nada.
Cuando llega Cortés, pues bueno, inmediatamente vienen detrás de los frailes, los franciscanos, ¿no? Y entonces traen una, pues traen la visión de lo que más tarde vamos a llamar la modernidad, ¿no? Los principios del Renacimiento, ¿no? La nueva ilustración, ¿no? El Renacimiento mismo y la posterior ilustración, pues hicieron de México una fusión realmente impresionante de culturas, más que una, ¿cómo le llamamos? Esto que siempre tenemos en el corazón, que fue un destrozo, ¿no? Sí es cierto que la ciudad de Tenochtitlán pagó el precio, pero pues bueno, fue la primera vez que se ensayó. O sea, hablamos de que México, la Ciudad de México para el siglo XVI era como Nueva York, ¿no? Aquí existían los mejores edificios, las más altas torres, las más altas iglesias, aquí había mucho dinero y aquí por primera vez las cuatro regiones del mundo se fusionaron. Entonces tenemos negros, tenemos indios locales, tenemos indios de la India, tenemos japoneses, tenemos negros, tenemos un montón de gente que se viene aquí a contribuir y durante 300 años se creó una cultura que hoy vemos reflejada en los centros históricos, por supuesto, y más allá, ¿no? En nuestra comida, en nuestra forma de hablar, pero sobre todo descubrir a México como ese primer lugar donde la globalización, pues al final podría tener sus orígenes, es impresionante. Y compararla con ciudades como que son tan poderosas hoy en la misma América como Nueva York, pues es un orgullo, porque al final de cuentas es el espíritu de América, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Bueno, ya más adelante podemos seguir hablando de esto. Bien, pues se sabe que Hernán Cortés llegó particularmente a las costas de Islas Mujeres, no recuerdo, el 13 de agosto de 1519, Cozumel, perdón, Ajá, en Cozumel, Cozumel. por supuesto. Cozumel, pues parte a Yucatán, ¿no? De Yucatán a Veracruz, donde él funda, ¿no? La Villa Rica La Villa de Rica, la por Veracruz, supuesto. pero él ya sabía, ¿no? Que había una ciudad muy rica, particularmente pues buscando oro y plata, que era lo que el valor que le daban en Europa, no una moneda de cambio. Sin embargo, aquí el oro y la plata pues era otra. Puede ser otra denominación. Por supuesto, el oro aquí para los aztecas no era muy codiciado porque no había tanto. O sea, lo que se vio después en el México, en el virreinato, pues es la enorme exportación de plata, que ahí sí somos potencia. Pero oro casi no. Cosa diferente al Perú, que ahí sí hay más oro. Y aún así las sociedades existentes no lo consideraban pues tan valioso como las sociedades occidentales o de Europa Occidental por el diferente grado de conjunción con la tecnología, ¿no? Y las posibilidades. Hablamos de que Europa pues es un continente muy grande porque es el euroasiático africano, es de donde viene la civilización, de ahí vienen pues la civilización es casi orgánica ahí, ¿no? O sea, surge ahí y también surge aquí, pero surge muchos milenios después y viene de una tradición pues nómada que pobló América. O sea, el humano no se desarrolla en América realmente, o sea, llega muchos años, muchos milenios después. Entonces, esa diferencia hizo que pues los caminos de ambas civilizaciones corrieran por otros destinos, ¿no? Aquí pues era la piedra, era la conexión, pues aparecer más con la naturaleza, ¿no? O sea, la moneda de intercambio pues era el cacao, ¿no? O sea, qué chistoso que el dinero creciera en los árboles, ¿no? Eso era muy padre. Y bueno, las aves, las plumas, o sea, era otra forma, pero sin embargo todos coincidían en el comercio, ¿no? Eso sí, en eso sí coincidieron Cortés y todos los conquistadores, el comercio, la dominación política, en eso sí coincidieron completamente. ¿Cuáles crees que hayan sido las causas por la cual la ciudad de Tenochtitlán haya caído en manos de los españoles? Pues bueno, hay un libro muy bueno que se llama Armas, Gérmenes y Acero, en el que se plantea que realmente era inevitable porque pues ellos tenían precisamente eso, ¿no? Los europeos llegan con el acero y la Espejo. consecuencia, ¿no? Y las armas muy poderosas hechas de metal y por supuesto los gérmenes, ¿no? Entonces eso fue, parece ser que una combinación letal para las civilizaciones meramente o presuntamente endémicas, que no se puede ser absoluto en ese término, de América, ¿no? Entonces,
Los factores, pues, no, pues estaría padrísimo, ¿no? Porque al final de cuentas es en estos mismos suelos donde Sí, sucedió todo, claro. ¿no? Aquí 6 pisos para abajo, o aquí y aquí sucedió. Entonces, no podemos decir qué hubiera pasado o cuál es la diferencia, pero sí, sí podemos pensar que quizás sí fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque no podemos conocer la otra opción. Entonces, factores, los que están dichos, los que faltan por descubrirse y los que nunca se van a descubrir, porque así es el estudio de la historia, ¿no? O sea. Se dice que, bueno, Moctezuma, ¿no? Moctezuma le abre las puertas totalmente a Hernán Cortés, ¿no? Se suele decir. Porque, bueno, se suele decir, claro, digo, la historia es interpretación, ¿no? Totalmente, ¿no? No es como las matemáticas, que es una ciencia exacta donde pues 2 más 2 son 4 y pues, forzosamente tienes que sacar 5, sino que Así es. pues es leer tal vez las interpretaciones de distintos historiadores o personas que vivieron en el hecho. Por Literal, ejemplo, sí, ¿no? hay un libro que se llama La historia real de Nueva España, de Bernal Díaz de Castillo. Sí, la verdadera historia de la conquista, ¿no? Que es el cronista. Llevaban su cronista en aquellas épocas, pues era. ¿Por qué llevaban su cronista a los conquistadores? Es un hecho muy interesante porque surge con. Viene con el Renacimiento, ¿no? O sea, contar la historia. Entonces, te designamos a ti para que nos veas y veas a lo que hacemos y nos lo cuentes. Entonces, ahí sí surge la primera figura del narrador y bueno, hasta el mismo, el que escribe el Quijote, ¿cómo se llama? Miguel Cervantes. Miguel, pues. Está ahí cerquita, ¿no? De todas estas épocas, porque él es desde 1500 también, ¿no? Entonces, es impresionante cómo este concepto de crónica se vuelve muy fundamental y habla, pues, y nos deja casi el único documento que existe sobre esas épocas turbulentas y llenas Y de además, acción. digo, llegaron aquí distintas órdenes religiosas, ¿no? Entonces, pues no todas los que la integraban, pues eran así como personas que se dedicaban a violentar a los No, indígenas, sobre todo no. sino que también podemos mencionar a Fray Servando Teresa, Bernardino de Sahagún, Bernardino de Sahagún, por que algunos supuesto. de los frailes también se dedicaban pues a defender a los indígenas, ¿no? Pues sí, los principios del humanismo, ¿no? Ahí. Y bueno, entonces, pues Moctezuma le abre las puertas, ¿no? Hernán Cortés. Pues dicen que para su desgracia. ¿Y cuál fue esa idea de pues abrirle totalmente las puertas de la ciudad y a ver, pueden sentarse? Pues dicen que tiene que ver con el mito El regreso de de Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? O sea, el barbado blanco que se fue y que ahora regresaba. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Es como si ahorita se apareciera Jesucristo, ¿no? O sea, que aparezca milagrosamente como lo hizo hace 2000 años. Pues, ¿qué haríamos? No, pues. Nos ceñiríamos, pues todo el mundo, ¿no? Estamos bajo. Queramos o no, vivimos bajo un dogma terrible, o no, muy grande, pues, del cristianismo. Entonces, si suceden las cosas, pues nos quedaríamos completamente pasmados, porque creemos que no sucede hasta que sucede. Entonces, yo creo que Moctezuma, pues, él creía eso, pero porque sus papás creían en eso, porque sus abuelos creían en eso y porque sus bisabuelos creían en eso. Y precisamente sus bisabuelos habían sido emperadores, o sea, él ya era de una larga Sí, dinastía claro. de reyes, entonces. Pues hizo lo que tenía que hacer, lo que él creyó correcto, por supuesto, sin imaginarse, porque ahora nosotros desde 500 años en el futuro, pues podemos decir, ah, pues te estamos viendo desde lejos. Eso es lo bonito de ser historiador, ¿no? Que ves todo muy desde lejos en el tiempo y en el espacio y puedes estar tan cerca o tan lejos. Si quieres estar muy cerca, es muy difícil estar muy cerca, o sea. Tratar de estar como historiador junto a Moctezuma en el momento en que le da la mano o en que ve a Uy. Cortés es imposible porque nadie lo filmó, porque nadie le tomó una foto, porque. No, imagínate verlo Sí, así tal así cual. como en dron, no sé, mil cosas se puede imaginar uno como historiador. Pero las cosas sucedieron en aquella época y el único que vio y que escribió fue Bernardino. Digo, el que escribe la crónica, este joven, Bernal Díaz de Castillo. Bernal Díaz del Castillo, el cronista de Cortés, ¿no? Es el único que estaba ahí presuntamente escribiendo. Lo más probable es que solo estaba viendo porque él era un soldado también. Entonces, ellos venían, pues imagínate, eran como 90 tipos a miles de kilómetros de casa en una civilización que nadie entendía su palabra más que, bueno, la mujer que los acompañaba y algunos otros.
Pero sí, yo creo que va a ser una experiencia. Ha de haber sido una experiencia impresionante, ¿no? Sí, claro. Ahora, bueno, sabemos que pues los mexicas pues no eran tan queridos, ¿no? Por la mayor parte de la población, que también fue un factor importante, ¿no? Las alianzas. Por supuesto, pues como todo imperio, ¿no? Siempre va a tener sus detractores. O sea, un imperio crece sobre las cenizas de sus enemigos. Entonces, no se puede pensar que los hijos de los enemigos no vayan a tener rencores, porque pues mataron a sus padres. Entonces, es muy normal en el humano ese tipo de rencor. Pero para cuando llega Cortés, los mexicas tenían pues ya un siglo, sí, claro, mínimo, ¿no? De ser él. La ciudad, ¿no? Porque era una ciudad-estado, básicamente. Entonces, bueno, esto fue un factor importante, ¿no? Las alianzas. Muchos niños luego preguntan en el salón, maestro, ¿entonces fueron unos traidores? Al igual que Malinche. Porque, pues, digamos, bueno, Malinche se le ofrece, ¿no? Son, bueno, 20 mujeres entre ellas Malinche, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan a Yucatán, los mayas le ofrecen a esta señorita. Pues esta señorita funge como una traductora, ¿no? Pues al final aventurera. ¿Cuál porque... es tu opinión? Digo, es que yo siempre que veo así a maestros y historiadores, ¿cuál es tu opinión acerca de la Malinche o los tlaxcaltecas, ¿no? Que se unificaron con los españoles para poder conquistar. Pues para poder vencerlos, ¿no? Pues siempre ha sido así, ¿no? Yo supongo que, mira, cuando Cortés llega a la zona de los mayas, pues ya la gloria de los mayas, ya sus ciudades ya eran ruinas abandonadas desde hace siglos, entonces... Hablamos de que Cortés llega a un mundo, a un México que no se entendía como se entiende hoy. O sea, ahorita nos imaginamos México y nos imaginamos la frontera norte con Estados Unidos y la frontera sur. Y ahí nos ponemos. Pero en aquella época eso no se entendía. La gente no tenía mapas. Entonces solo entendía lo que alcanzaba a ver y lo que le contaban de alguien que había viajado y las leyendas, ¿no? Entonces... México no era México, eran una cantidad de pueblos con culturas compartidas, pero que casi cada uno tenía su política propia, en el sentido de que somos un pueblo con nuestros jefes y no pertenecemos a otro pueblo. Entonces somos una unidad. Eso los aztecas habían ido pues fusionándolo, en el sentido de que, como toda conquista, los pueblos mantenían cierta autonomía, pero se supeditaban a los deseos del emperador, ¿no? De los emperadores. Pero ya lejísimos, que era lejísimos, pues irse caminando hasta Yucatán, pues eso está bastante lejos, ¿no? Son unos cuantos, 3.000 kilómetros. Entonces, Cortés lo que llega a encontrar es esta serie de naciones, ¿no? Chiquitas que pues... entendían porque colaboraban, se compraban, pero no eran una unidad política. Y él, con lo que escucha de la gran nación, porque él no le dicen es una ciudad, ellos le narran una gran nación, él trata de entender de qué se trataba y lo descubre. Entonces, hábil político y conquistador, sobre todo hábil político, porque pues él había quemado sus botes y no llevaba muchas armas, entonces la palabra fue clave, y por eso yo creo que reclutó un traductor, es lo más sensato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eligió una mujer, pues no sabemos muy bien por qué, pero fue eligió un traductor para que fungiera, y alguien que pues precisamente tenía, supongo que tenía también muchas habilidades, porque tenía que transmitir la negociación diplomática, pues... Hay un lenguaje oculto en la negociación diplomática, de miradas, de gestos. Entonces esa mujer, la Malinche, pues tuvo que ser muy hábil en ese sentido. Te lo pregunto porque hoy en día solemos usar el término de malinchista y lo referimos a la persona que no se siente tal vez orgullosa de sus raíces o que prefiere tal vez pues lo extranjero. Sin embargo, ese término pues para mí, digo, es como muy incoherente, ¿no? Es incoherente porque, pues ya lo decías tú, ¿no? A lo mejor Malinche, pues obligada. Pues sí, puede ser obligada o no, nunca lo vamos a saber. Y el término malinchista es moderno, ¿no? O sea, no hay que pretender que nuestra nación siempre fue unida y que llegaron unos a traicionarnos. Es realmente muy sencillo acusar de traidor a alguien sin conocerlo. Claro.
Y pues el malinchismo, pues por supuesto que yo pienso que surge de una sociedad devastada, ¿no? O sea, por supuesto México, de ser potencia mundial, pues se degrada a una serie de protoestados y finalmente un estado que, pues no, que nunca ha alcanzado glorias que vemos en otro lado, ¿no? Nunca se intentó reconstruir lo que había, o sea, al final de cuentas sí es cierto, los aztecas fueron, la cultura azteca fue suprimida y fue sustituida por un sistema muy parecido, pero cuya cabeza estaba del otro lado del mar, en España, durante 300 años. Entonces, la mexicanidad o la novohispanidad que se construyó en esos 300 años, pues quedó también eliminada durante las turbulentas guerras del 19, ¿no? En la búsqueda de una identidad. Todo lo que pudimos haber logrado con comunidad cultural durante esos 300 años de novohispanos, pues en el siglo XIX pues se trastocaron. Y ya es hasta el 20 con la Revolución Mexicana y el apogeo del petróleo que le da una gran riqueza y estabilidad a México que logramos como apaciguar estas vibras y pues forjamos un pequeño sentido nacional muy ligado a pues a lo que hizo Diego Rivera en el caso de la pintura y a muchos más, ¿no? Con las artes y con Vasconcelos y todos ellos, que bueno, que es en lo que vivimos ahora, que también es un modelo que hoy considero pues también un poco gastado, ¿no? Porque ya no resuelve la mexicanidad, el ser indígena, el ser mexicano, el ser criollo, no resuelve pues nuestras grandes dudas y por supuesto nuestras grandes carencias. Jacinto, tú mencionabas hace un momento el término azteca. Es otra de las cuestiones que a veces en el aula son poco aclaradas, ¿no? ¿Aztecas Claro. o mexicas? Pues los mexicas se llamaban a sí mismos, ¿no? Mexicas, creo que ese es el punto. O sea, nosotros nos decimos mexicanos y ellos pues se decían mexicas, como los españoles se decían españoles. Y azteca no sé muy bien a qué se refería, creo que es una construcción posterior a la conquista, ¿no? No estoy muy seguro, la verdad, ¿no? No, ahí sí les falló. Pero sí existe esta diferencia fonética, pero no se refieren a lo mismo, ¿no? Al imperio azteca quizás es la forma política de dominación. Y los mexicas, pues, son las personas de diario, no sé, la verdad, ¿tú tienes algún dato? Ok, bueno, se dice que lo de Azteca pues fue porque pues, ellos partieron del barrio Aztlán, ¿no? Entonces, ya eso fue obviamente un término Claro, que se claro. construyó ya mucho después, digo, no fue un término que fue en esa misma época. Pero yo te preguntaba porque entonces ¿cuál sería lo correcto, ¿no? ¿Es mexica o azteca? Porque Pues entonces a ver, dígame cómo los llamo, aztecas o mexicas. Entonces lo mismo, ¿no? Me parece que no se puede no hay una diferir. gran diferencia entonces, o sea. Deberíamos interpasar y usar los dos realmente, porque ellos eran los mexicas venidos de Aztlán, los aztecas. Entonces es los mexicanos venidos de México, un poco así más o menos, Sí, o el claro. guerrerense o el sinaloense venido de México. Entonces no se puede, si dices sinaloense estás diciendo que es mexicano, o sea, va implícito. Sí, Entonces yo claro. creo que es ese tipo de comparación. Bien, el tiempo se nos está terminando, pero antes de que pues nos corten, ¿no? Que termine este tiempo, llega Hernán Cortés en 1519, tiene su primera batalla con los mexicas, la pierde, ¿no? Sí. La pierde, entonces, pues cuenta, ¿no? Que pues agarra camino hacia lo que es México Tacuba y pues se postra en el árbol, y mejor conocido como el árbol de la noche triste, pero entonces, ¿qué opinas? ¿Fue no, árbol de la noche triste o muchos comentan que fue el árbol de la noche feliz? Porque digo, es algo que muchos maestros tenemos en común de platicarlo de esa manera, ¿no? El árbol de la noche triste porque Hernán Cortés perdió y pues, así se puso a llorar. Pues por supuesto, sí. Si eras un mexica de Tenochtitlán, pues fue una noche muy feliz. Por supuesto, o sea, si estabas ahí confinado, si habías ganado la batalla contra todos esos miles de porque eran miles de indígenas con unos cuantos hombres a caballo plateados peleando y ganas, pues ha de haber sido muy hermosa. Y si pierdes, por supuesto que vas y lloras, ¿no? Primero tuviste que huir unos kilómetros y después
cuando ya te pudiste sentar, pues lloras tu derrota. Entonces, eso narra el cronista de Cortés, dice, bueno, ahí se sentó y lloró, porque pues, por supuesto era una derrota, y no sabemos si realmente lloró, si se enojó, claro, pataleó, o sea, simplemente fue la expresión del cronista que dijo, bueno, ahí es un punto en el que mi personaje principal pues está abajo. Y sí es triste porque al final regresa y masacra a todos, ¿no? O sea, es muy triste, la destrucción de Tenochtitlán es muy triste, es la parte triste, ¿no? Toda ciudad devastada siempre va a ser una tristeza porque construirla son cientos de años y verla destrozada en 5 años ha de haber sido una cosa devastadora. Aunque surgió esta que tenemos ahorita, ¿no? Tampoco hay que ser tan críticos en ese sentido, que es una ciudad muy hermosa. Bien, hay una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, Jacinto, el conocer este tema tan importante, la conquista, el conocer nuestras raíces, pues de dónde venimos, ¿no? Porque a veces ahorita los jóvenes están más dados a conocer lo extranjero. Sí, claro. Música, vestimenta, no sé. Pues en primera, jóvenes, aceptar que lo que somos es una mezcla de todo el mundo. Eso es importante. Entonces, no sentirnos tan culpables con nuestra preferencia por lo extranjero, porque la raíz de lo que somos hoy viene de una fusión global. Entonces, tenemos que ser valientes con ello y no quejarnos, porque de todas maneras no se puede cambiar. Pero es hermoso saber que todas las culturas del mundo confluyeron por primera vez en esta ciudad y que nosotros somos pues la cultura humana más moderna, ¿no? O sea, porque todas las glorias, y lo malo también, pero también las glorias de todas las culturas se fusionaron aquí y nos lo heredaron. Entonces nosotros somos esa creación, esa nueva mezcla. Entonces, a nivel cultural, humano, global, pues somos únicos y somos pues básicamente los mejores. Y no por nada nuestros vecinos del norte pues son la mayor potencia del mundo hasta ahora. O sea, no por nada ese espíritu de fusión, de renovación, de no importa el pasado, surge aquí y llevó a naciones como México en su momento, y bueno, a mandos de España, pero gracias a la riqueza de América, y a Estados Unidos a ser lo que son, por ejemplo, ¿no? Y resaltar una cosa importante, que pues en la historia no hay buenos ni malos, ¿no? Todo se desarrolló en un contexto muy diferente. Lo que hoy podemos interpretar con lo que nos enseñan y demás, bueno, ya es muy particular, pero tampoco pues centrarnos en que pues es que a lo mejor Hernán Cortés fue malo, la Malinche fue mala, fue una traidora, que fue dependiendo del contexto en el que se desarrolló. Pero bueno, Jacinto, me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Gracias. Espero que pues haya más programas. Gracias. Con otros temas diferentes respecto al programa de estudios 2011 de secundarias. Y gracias. No, hombre, a ti, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Ok, Escudriñando la Historia es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.